por nuestro recorrido aquí en Tolimán, aún en la delegación de San Miguel, pues el señor Erasmo ha decidido traernos a conocer una de las capillas. ¿En cuál capilla nos encontramos en este momento? Es una de las 65 capillas con las que está en San Miguel. ¿En cuál estamos ahorita? Es de una de las capillas principales del barrio de Garcillas. Aquí fue donde se bautizó Bartolomé Sánchez en 1703. Lo encontraron en este lugar porque las chichimecas se bajaban pues a pasear aquí en la orilla del río. Entonces le tocó una suerte esa ocasión que llega aquí el sacerdote franciscano. Entonces lo encontró y lo atendió, a pesar de que era uno de los guerrilleros del cantón, pero sí aceptó el bautismo. Lo bautizaron y le pusieron el nombre de Bartolomé Sánchez. Y con otro que estaba junto de él, que era su hermano, le pusieron el nombre de Máximo Sánchez. Y entonces en ese tiempo, para reconocer el lugar donde encontraron esos dos hombres que se bautizó, reconocieron el lugar, entonces luego hicieron el calvario de la que estamos viendo aquí. Ya quedó reconocido el lugar, como era un lugar montoso y todo eso, pero ya lo reconocieron. Hicieron el calvario. Y ya mucho más después, pues ya se dirigieron a la descendencia de los Sánchez. Hasta mucho más después, cuando ya levantaron la capilla de la que vemos enfrente, con su portal. Pero primero se hizo la capilla. Ya después, cuando se aumentó la generación de esta descendencia, entonces pusieron el portal. Por eso el portal tiene pocos años. Es de 1833, parece. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce esta capilla? Es el Don Bato. Pues quiere decir, como no podía hablar muy bien la gente, le pusieron el nombre de Don Bato. Es como decir Don Bartolomé. Eso es. ¿Esta capilla, como cuántos años tendrá? ¿Cuándo surgió? Este fue después de 1746. 1746, porque este es el primero que el templo mayor del centro. O sea que todas estas capillas que podemos encontrar aquí en San Miguel datan más o menos de esos años, ¿o varían? No, a todos no, sino que aquí comenzó, pero ya después vieron que no se bajaba la gente para el templo mayor. Entonces cada jefe de casa pues empezaron a dejar un pedacito de terreno para construir una capilla de la descendencia. Es por eso que encontramos tantas capillas en esta región. Sí, por eso hay muchas capillas, porque quiere decir que el fraile le buscaba de muchas maneras para que la gente estuviera contento y aceptaba lo que es la evangelización. Por eso así en cada lugar de una descendencia es el apellido de un jefe de casa. Okay, y es por eso también a eso se deben los nombres de cada una de las capillas, ¿no? Sí, el nombre de las capillas y el apellido. Por ejemplo, aquí en esta capilla, actualmente, ¿las personas pueden venir a visitarla? Esta capilla es visitado por todas partes. Toda la gente de otras partes vienen aquí porque se saben que de aquí se fue una persona de aquí a Andongunzoti, quiere decir Casa Vieja del Rincón. Ahí fue a dar esa muchacha, se bautizó el 8 de diciembre. Salió aquí el 7 de diciembre de 1703 y se bautizó el 8. El 8 de diciembre le pusieron el nombre de Concepción Sánchez, hija de Bartolomé, el que se dirigía los rituales de los cuatro puntos cardenales en el cantón. Pero ese tiempo no se dirigía de oraciones, sino que nada más adoraba la fuerza del tiempo. Como por ejemplo, adoraba el viento.
la fuerza del viento en el norte y la entrada de la temporal en el sur. Y adoraba el sol en el oriente y adoraba las corrientes de agua del río Zamorano. Así adoraba. Pero ya después ya no era así. Ya cuando se evangelizó, le dijeron que no era el viento que se debe de adorar, sino que es el Padre Eterno el que hizo el mundo del norte. No es la entrada temporal en el sur, sino que es el primer espíritu cerca del Padre Eterno, que es el Arcángel San Miguel. Que no es el sol que se debe de adorar, sino que es el Arcángel San Gabriel. Que no es las corrientes de agua que bajaba el río Zamorano, sino que es San Rafael Arcángel. Y así empezó. Por eso el pueblo de San Miguel le pusieron el nombre del pueblo de San Miguel, porque ahí son los tres espíritus, los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Aquí donde empezó muy bonita las cosas, ya quedó más reconocido. Y bueno, pues como pueden ver, pues es un lugar lleno de tradiciones, de culturas, de historias, de leyendas. Y es por eso que pues ustedes mismos deberían de venir aquí a visitar este gran lugar, que pues también está ahí en el centro, al lado del Templo Mayor, lo que es el museo que entre toda la comunidad lo ha armado, ¿verdad? Este museo que veíamos hace unos momentos, más o menos en qué año comenzó pues con su formación. Bueno, como tengo mis amigos, culturas populares, me apoyó mucho. Por eso pusimos ese museo, ya tiene como 8 años. Bueno, señor Erasmo, le agradecemos muchísimo. Sabemos que hace usted un esfuerzo porque él habla normalmente pues otomí y es un gran esfuerzo con su español, ¿verdad? Pues le hago la lucha para hablar un poquito en español, porque yo no puedo hablar muy bien en español, siempre hablo en otomí. Habla perfectamente, así que no se preocupe, lo hemos entendido perfectamente. Esperemos que todos nuestros amigos ahí en casa, pues ahora ellos hagan el esfuerzo de venir a conocer un poco más de su cultura, ¿no? Pues yo le hago la invitación a todos mis amigos, todos los que quieren conocer en este lugar. Contamos con 65 capillas. ¿Por qué no lo hace una vez más en otomí, en esa gran lengua? Noga rinzo kagazo no bañe yapu. Ya mem shen ya ya mengo mana mana luga paneda nununa ma nun ya ma tini jodi pese no viso ma tishita je. Pues yo le hago la invitación a todos los, hasta otros países, en Querétaro, en otra parte, para venir a visitar estos lugares de todas las capillas que dejaron nuestros antepasados. Bueno, pues ahí está la invitación. Recuerden que no hay que olvidar nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestras propias raíces.